Buena gente, estamos en otro capitulillo de GOG Medieval. Estamos en directo, plataforma morada y roja. Vamos a seguir con el juego del medievo en el que se nos acaba ya el invierno, día 12. O sea que a partir de ahora vamos a ver la utilidad del hielo en el juego. Voy a poner en pantalla completa. Ahí estamos. Vamos a dar la play. Vamos a dar la play. La placita esta quedó muy monilla. Quedó muy monilla. Está bastante bien. Vamos a acelerar. A ver, esta vez están picándome por aquí. La nieve se va a ir derritiendo. Se acaba ya. No sé cuánto hielo tendré, por cierto. Ahí ha seguido saliendo hielo. A ver, quítame los tejaditos. Vamos para abajo. Vamos a ver el subsuelo. Tengo y... A ver, tengo hielo. La temperatura de todo esto es... 2,3 grados. ...2,8, 3 grados... Hostia, lo mismo está demasiado very hard, ¿no? El... Vale, espérate, pausa un segundo. Están atacando a Helon. De para acá. Vale. Ahora. Uf, le ha costado, ¿eh? A ver. Lo mismo tendría que hacer una puerta aquí. Ay, ¿qué hacemos aquí? ¿Hacemos una puerta o algo? O sea, ¿alguna puerta aquí pueden pasar? Yo creo que sí, ¿verdad? Si hago una puerta... No, esto no es una puerta, coño. Si hago una puerta aquí... Si hago una puerta aquí pueden pasar, ¿verdad? Y aquí, otra. A ver... Eso está bien taponado ahí... Vale, y cerraríamos. Cerraríamos por ahí. Esto estaría completamente cerrado, ¿verdad? Me cuesta verlo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, estaría completamente cerrado. Y por aquí arriba, pues subirían, pero esto lo cuenta como cerrado también. Vale. Entran y salen, perfecto. Y como pasan a través de las estanterías. A ver, es que necesitamos cerrar esto porque yo creo que 1,7 de temperatura... Uf. Yo esperaba que esto tuviera menos temperatura porque me parece una mierda. O sea, ¿se supone que esto iba a ser la hostia de no sé qué? No sé, ¿cómo lo veis? Ya es que no vamos a llegar a temperaturas negativas. Estamos en invierno día 12. Ni de coña hemos llegado a estas temperaturas. Hemos acumulado todo el hielo que hemos podido, pero... ¿No? A ver... ¿Te está ahí picando? Mira, Steph. Madre mía, tú. Una máquina, picando. Mira, boom, a su casa. Y se pira. A tope. Deja que se vaya a descansar un poco. Aquí lo que estábamos haciendo también era... Por cierto, ¿terminamos de hacer este patio? No, no terminamos de hacer este patio. Vamos a hacer aquí... Esto. Ahí está. Esto por ahí. Yo creo que esto lo puedo hacer toda la vez, ¿verdad? A ver, espérate, voy a ver, voy a mirar que no tenga también más animales domésticos por ahí que no estén trabajando. Vale, están todos trabajando, ¿no? Sí, vale. Sigue. Qué bonito. Y también iba a cerrar yo por aquí, porque digo, bueno, este patio lo podemos cuadrangular, ¿no? Un poquito. Un poquete. ¿Dónde va? ¿Van a cazar? Este fin de día van a cazar, verás. ¿A dónde van? No sé a dónde han ido. ¿A pillar cáliz? ¿Dónde van? ¿Dónde vas?
A pillar suelo. Ah. Va a pillar suelo. Vale. Para construir eso que le he dicho. Genial. O sea, pero ya no tengo suelo. Joder, ya no tengo suelo, tío. Vale, pues para tener más suelo voy a pillar, por ejemplo, dos hileras de esto. Va. O tres. Dos. Dos hileras de eso. A ver qué salimos de ahí. Cole dice Adri, bueno, dice Adri, hola, es en directo, Adri, ¿qué pasa? Por YouTube dice Cole Psycho, ¿vistes o recuerdas una película llamada War Between Worlds, Gran Remundos? Ah, Guerra de Mundos. Un estudio indie que hizo la película es un survival, que hizo un juego de la película, ni idea. Guerra entre mundos, no me suena. Guerra entre mundos, porque no es la guerra de los mundos, ¿no? Es guerra entre mundos, no me suena. No me suena. No sé qué película es. La guerra de los mundos, dice Steph. Pero la película es War Between Worlds, guerra entre mundos. Vale, llegó la primavera, que la sangre altera. El hielo no ha terminado, ¿verdad? No, se nos va a quedar ahí el hielo y a tomar por culo. Pues nada, sin hielo. Maravilloso. Macar, muchísimas gracias por la suscripción. 13 besotes con nosotros. Besote, Macar. Buenas tardes, ya más de un año contribuyendo a tu hipoteca, guiño. La hipoteca te la agradece. Muchísimas gracias, Macar. Un abrazo, tío. Gracias por seguir ahí dándolo todísimo la hipoteca, tío. Vale, voy a picar esto de aquí. A ver, me voy a deshacer también de esto de aquí, ¿eh? De toda esta península que tenemos aquí. Esto se va a ir fuera. Por cierto, ¿habéis dado cuenta que ya llega un momento en el que no viene nadie más? Esto es por algo, van pasando las estaciones y no viene nadie, ¿eh? De hecho, dejan de venir ataques, no sé. A ver la región. No sé si es que cada vez que avanzas y tocas uno de estos viene una persona. ¿Soy el único que le pasa? ¿Esto tiene algún tipo de límite? El límite son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 con Domper. 13, 14, 15. ¿Hay un límite con 15 o algo así? He aceptado todos y cada uno que han venido. Estaría guapo que siguieran viniendo y tú siguieras aumentando la cantidad de gente, ¿no? Y ya está. Aunque a que llegue un momento en el que no lo puedas aceptar o tengas que echar uno por otro, no sé. Voy a seguir dándole a cazar cochino. ¿Dónde están los cochinos? Voy a cochino por ahí. ¿Los cochinos? Vamos a ver, vista general, animales salvajes. Hostia, pues sí que hay pocos. Zorro. Cazar y cazar. Y jabalí. Vamos a cazar, por ejemplo, este que tiene 2 años y pico. Que no sé dónde está. Vamos a ver si me lleva hasta él. Ah, están en el lago. Ah, están aquí al lado, coño. Se han bajado todos para aquí abajo. ¿Y los zorros dónde están? Mira, aquí hay uno. Supongo que ellos deciden cuál quieren cazar. Ahí viene la partida de caza. Ahí viene la partida de caza. Viene Santi, viene Oscar. ¿O no van a cazar? ¡Ah, no van a cazar! ¿Qué hacéis? Vale, no sé qué están haciendo. Oscar sí va a cazar. Oscar sí va a cazar. Uf, uf, uf. Tirón, 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 tirón. Lo, 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 lo. Espera, espera, espera. Para. Jefe Fornao, para, Jefe Fornao. Uf, ha habido como una caidita de Roma, ¿no? Ahí, ¿no? Buenísima, ¿no? Los directos van bien, ¿eh? Vale, ahí caza el zorro. Tiene poca calidad, pero bueno, ahora retomará. Dice, como hay un trailer de desarrolladores en YouTube, intentaré poner en Discord, ¿vale? Por los juegos y noticias, por ejemplo. Sea, tío, qué malo es, macho. Sube en puntería con eso porque me está dando de todo. De lo malos que son. Ah, bueno, sí, ponía que ahora tiene puntería nivel 10. Un grupo de animales ha llegado, un perro. ¡Vamos con ese perro! ¿Dónde está ese perraco? ¿Dónde está? Asno, asno, gato. Gato no está con nadie, Nina. Pues tiene que estar con Steph, claramente. El gato Nina tiene que estar con Steph. Ah, es porque el perro no está con nadie. Vamos a ponerlo con. A ver, ¿quién tiene? Tiene Chisun, tiene Jero, tiene Indiaco, tiene Domper. J. Río no tiene nadie, va, J. Río. ¿Y dónde está el otro perro? Perro, perro, perro. Este es domesticar. A domesticar al perro.
¿Quién está atacando? ¿No me está atacando? Lo escucho, pero no lo veo. Se me está pegando unos lagazos. ¿Geforna? Uf, uf, uf. Vale, espérate. Santi, te toca venir para acá. Ataca a este. Uf. Vale. ¡Oh! ¡Que la han matado! ¡Han matado a Helon! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que la mata? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¡Interpelo, te interpelo! ¿Dónde está el registro? ¡Me cago en la leche, el registro! Ese fue el día de que Helon conoció su final. Las últimas palabras de Helon fueron: siento la fría mano de la muerte. Pero tío, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué la ha matado? ¿El jabalí? ¿El fuego amigo? ¿O qué es lo que la ha matado? No lo sé. O sea, ¿pero qué es esto? Ha pasado a Helon. A Hel not. Hel. Helon. Qué malo, Helon. Claro, ¿qué es esto? No jodas. Lo mató el jabalí. ¿Tú crees que es el jabalí? Igual de viejo. No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Pero qué dices? Dale a mostrar registro. Pero que el registro no hace nada, tío. Es que el registro, menuda puta mierda el registro. Registros históricos. Recuento de población, riqueza, tal. ¿No? Esto no es nada. Historia. Primavera del 53, una nueva vida. Esto es 57. Colona muerta. Murió de edad a los 46. Murió a la edad de los 46. ¿Pero te dice por qué? Nueva estación. Murió. Tío, ¿qué pasa con el registro? El registro tiene que ser súper minucioso. En el propio cuerpo. En el propio cuerpo no dice nada. Primavera es fiel restitucionalista ante la muerte. Ah, espérate. Ante la muerte no se sintió reconfortada por la fe del Señor, solo abrumada por la oscuridad del terror. Su fe se derrumbó. Parecía comatosa. Alversilla se dio a Helon con entusiasmo con su arco de guerra. Lo ha matado por la espalda, Alversilla. Jabalí cortó a Helon. Helon acorraló a Jabalí con entusiasmo con ballesta. ¿Qué dices? No puede ser. Alversíes se le echó encima a Helon cruelmente con su arco de guerra. O sea, Alversíes le ha metido dos flechazos por la espalda a Helon. Alversíes se le echó encima a Helon cruelmente con su arco de guerra y Alversíes golpeó a Helon completamente con su arco de guerra. Y Alversíes se dio a Helon con entusiasmo con su arco de guerra. Tres veces le ha metido. Tres flechazos por la espalda. Tres veces. Pero tío, ¿qué puntería tiene Alversíes? Alversíes, tío, si tú eres cazador, cabrón. Puntería. 14 de puntería. O sea, que lo ha hecho a posta. Lo ha hecho a posta. Se acaba de cargar a Helon a posta. Tres veces por la espalda no puede ser casualidad. ¡Uy, perdón! ¡Tres! ¡La tercera! ¡El otro ya! ¡Ay! ¡Por favor, para! ¡Deja de ayudarme!
Pero ¿cómo puede ser? El problema es que no puedo ver los trabajos que tenía Hello ni nada, tío. Yo vi claramente que se me cruzó. Ya, claro, claro. Qué fuerte, tío. Y el jabalí le suda los huevos, ¿eh? Ya está. No voy a cargar partida porque... En fin. Pero me parece un poco todo esto, no sé yo, ¿eh? Me parece un tocomocho esto. Espero que ahora llegue alguien. El nuevo Hellont, ¿eh? ¿Queréis que me fije? Dice Steph. ¿En qué? ¿Queréis que me fije? ¿En qué, Steph? En breve me voy, así que oferta única. No sé de qué está hablando, Steph. Parrillada de Hellont, ya ves. uf. Duro, ¿eh? Ya está Hellont aquí, en nuestro cementerio particular. Honremos sus cadáveres. Honremos su cadáver. Dios. ¿Y esto? ¿Y por qué tantos cadáveres aquí? Ah, claro, los saqueadores y tal, que vinieron la otra vez. Uf. Trabajos de Hellont. Ah, no te preocupes, Steph, olvídalo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Gracias, ¿eh? Pues he quedado devastado, ¿eh? Por esta muerte prematura. Vamos a sacar la ballesta nivel 2. Pero estoy desolado. La primera es la ballesta, la segunda la ballesta pesada. Carpintería 20. Podemos hacerla, ¿no? La primera hace 6, hace 5 también. Venga, hace 5 ballestas a tope. No hagas tantos arcos de esto, haz 5 solo. De esto tampoco hagas 7, haz 5 también. Porque la mayoría creo que haga ballestas. Hellont, ¿ahora será una cabra de Chisum? ¿Será ese su deseo de reencarnación? Pues lo mismo sí, reencarnarse como cabra de Chisum. Podría ser una opción, la verdad. Uf, cómo llueve. Mira Alversie cómo duerme, Alversie. Después de cargarse a Hellont con 3 flechas por la espalda. Ponle una pira para enterrarlo, ¿así? Al final las rencillas de Factorio tienen que salir por algún lado, ya ves, ¿eh? Lo de la pira para enterrarlo da algún bonus. Porque yo antes ponía pira, pero luego dije, ¿para qué? Vale, por culo la pira. ¿La pira sirve para algo? Simplemente pones la pira, ¿no? Y ya está, ¿no? Vamos a poner la pira aquí en medio. Y lo entregamos a nuestro dios. Lo entregamos a nuestro dios aquí en la pira. Funerario. Aquí habría que sembrar unos árboles o algo, tío. Eso es para despedirle. Ah, bueno. Yo que si no me da ningún bonus, Hellont no lo haría por mí, o sea que... Yo tengo que ser funcional aquí con todo esto. A ver, esto vamos a mostrar aquí. Vale, ahora voy a cerrar esto también. Vamos a ir cerrando para acá. Y estoy pensando a ver qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Me voy a hacer mata y vengo. Se porta, me dice Steph. Esté cuidado. Miedo me da que me diga que se hace un mate. Vale, ahora ya está hecha la pira. Quemar cadáveres. Cantidad siempre. ¿Puedo editar entre cadáveres amigos y enemigos o algo así? Cadáver humano, cadáver enemigo. Primero, cadáver humano, en plan, a tope, ¿vale? Vamos a transportar el cadáver de Hellont. ¿Podemos meterle cumbia? Caravana mercante, ¿ok? ¿Lo quemarán o no lo quemarán? ¿Qué pasa, Luffy? ¿Cómo estamos? Toby tu pollo ha muerto, Dios. Hueso descompuesto zona de reserva, ¿vale? Hueso descompuesto zona de reserva, vale, se va a descomponer varios huesos. Tenemos pozo. Ay. Uf, la espaldita, niño.
Vale, y Bilba, tu pollo ha dado a luz a Argo y a Baron. Uf, vale. Por favor, ¿alguien me puede poner aquí a tope esto? No sé si sabéis. A ver. Voy a decirle a Zarax que hable con William. Ven a hablar con este señor, va. Vamos a negociar, a ver qué es lo que trae. Vale, por favor, decidme que ya me estáis trayendo mejores cosas. Es que empieza a ser un poco ruinoso toda esta mierda. Vale, 33 monedas de oro, que esta sí que me las voy a pedar. Me voy a pillar. Izquierda, lo vendo yo. Derecha, me lo vende él. Mira, él me vende libros y componentes mecánicos. Hierbas de mierda. Tejido de lino, que te lo puedes meter por el orto. Sebo, que sigo sin saber qué hace exactamente el sebo. Ladrillo de arcilla y caliza, que no quiero. Me vende ladrillo de arcilla por 1,57. Ok. Me vende bloques de hielo. ¡Ojo! Bloque de hielo, este que te los compro. Bloque de hielo, este que los compro. ¿Cuántos de esto me vendes? 89,107. Yo tengo 300 y pico y 1,400. Lo mismo es gastar dinero para nada, ¿verdad? Pero para una vez que me traen algo diferente, estoy como ilusionado. Me venden cebada. Que para hacer unas cerves podría estar bien. Voy a pillar. Lino y semilla remolacha. Que paso. Me vende un pozo. Hembra. Me voy a quedar. Lucio. Pescadillo. Se me dan ahora. Bueno, este sí ya me está vendiendo algo más, ¿eh? Cuero, decoración de pared, tocado de lobo, tortas de miel, trampa de palo, semillas de col, comida de anguila, un pollo macho. Alfombra. Anguila sazonada, me parece que necesitaría un asno hembra. Vale. Ahí lo tenemos. 145. ¿Vale? El sebo me suena que los primeros capítulos usan para curarse el sebo, sí. Vale, ahora le tengo que vender yo cosas equivalencias, ¿vale? Vamos a venderle carne ahumada, no. Vamos a venderle pues hierbas, o de 100 de hierba, por ejemplo. 200 de hierba, ¿por qué no? Hay que ser bastante. Lino. Ya va a dar 200 de lino también. Me voy quitando cosas. Y ya es que más de eso no sé qué venderle. Semillas de lino, por ejemplo. Por quitarme unas pocas. 300 semillas de lino. Y mucho más no te puedo dar. Se podría ordenar por el precio. No, lo más caro arriba. Esto está ordenado por más caro, más barato. ¿Esto es lo más barato? No, ah, no, esto es ¿qué es? Ah, cantidad de recursos. Bueno, sí, la cantidad de recursos también es una opción. Pero lo más caro, a ver. Los animales. Las camisetas. O sea, tú las camisetas, loco. Las estatuas de madera. A 30 pavos la estatua de madera. Te vendo las dos. 30 pavos estatua de madera, te vendo dos estatuas de madera ahora mismo. No, esto te las vendo yo. Perdón. ¿Se las estoy comprando? Esto es ofrecer. Esto es adquirir. No, esto se lo estoy ofreciendo yo. Claro, sí. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, lo estoy haciendo bien. Vale. Pensaba por un momento que lo estaba haciendo mal. A ver, ¿algo más que le puedo ofrecer yo así? Es que claro. Lo voy a ordenar por cantidad de lo que tengo. Remolachas, tengo 4.000 y pico de remolachas, ¿eh? Voy a venderle 200 de remolacha. Es que muchísimo, ¿eh? 0,58 la remolacha, ¿eh? Ojo que tela eso. Tengo miel, también mogollón. 1.500 de miel. Voy a venderle 200 de miel y ya estoy a punto de llegar al precio. Y el resto, hierbas, ya la había vendido, ¿verdad? Hierbas. ¿Hierbas estaba arriba o estaba abajo? Estaba aquí. Hierbas, a ver, hasta que llegue al tope, 1.300.
Ah, ya me pasé. Está en rojo. Ahora está. Bueno, ¿lo estáis viendo? Sí, no está aquí, ¿no? Vale, pues ya está. 260. 260. Vale, pues le voy a dar por 33 monedas, 5 bloques de hielo, 15 cebadas, 2 pozos y un burro. Le voy a dar 260 hierbas, 200 de lino, 200, 300 semillas de lino, 2 estatuas, 200 remolacha y 200 de miel. Tela. Pero claro, porque lo que quiero es poner la barra muy verde. Vale, lo que quiero poner la barra muy verde para llevarme tela de bien con ellos, ¿vale? Así que aceptamos. Eso es, 6 de afinidad con los discípulos de esta gente, ¿vale? A ver si esta estrategia funciona para que me vayan vendiendo más cosas, tío. ¿Qué pasa, Domper? ¿Cómo estamos? Me paso un ratete, 20 minutos. Vale, Domper. Dice Daniel Psycho, yo pido el espacio de personaje si estoy suscrito, solo que con la cuenta personal esta del trabajo. Pero, Corzo, si ya pusimos un nombre tuyo animal, ¿no te acuerdas? ¿Te acuerdas que...? Mira, justamente, mira dónde está Corzo. Corzo, estás aquí. Daniel Corzo, si este eres tú. Este eres tú, que por cierto, ¿cuántos años tiene este Corzo? Un año y 38 días. Es que, vamos, es la hostia eso. Vale, ¿se está quemando ya aquí alguien o no? No se está... ¿por qué no me traen a gente, tío? ¿Puedo darle...? A ver, Helon. Detalles, atributos... Es que no puedo poner botón derecho, llevar A, ni nada de esto, tío. Es como... Ok. Pues nada. Dice, ponle mi nombre a un pollo grande, dice Luffy. A uno grande. Más grande que este, difícil. Este que se llama Alvins, se llama Luffy. Luffy. Ahí lo tienes. Nos lo vamos a comer en algún momento, ¿eh? Nos lo vamos a comer en algún momento, aviso, ¿eh? Está bien puesto, ¿no? Sí, Luffy, está bien puesto. Este es el pozo. Este es el pozo. El pollo Luffy. Ya está. Ay, Dios mío. Aquí hay cebada, que la estoy viendo yo. Píllala. No sé si hay más cositas por aquí. Aquí veo que hay árboles que se están poniendo un poquito regular. Vamos a poner más... Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, de poner suelo. De este. Se queda bonito. A ver. Pa, 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 pa. ¿Está poniendo bien? Sí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahí por lo menos para que no crezcan cositas raras entre las líneas. Cada enemigo se ha descompuesto. ¡Helo, no te descomponga! ¡Aguanta! De Marcia, muchísimas gracias por esa suscripción. Mi quinceañera con pisco. ¿Mi quinceañera? ¿Qué significa mi quinceañera? Uf. Se están descomponiendo, pero a lo bestia, ¿eh? Están descomponiendo, tíos. De Marcia, un besote. Te agradezco muchísimo el apoyo, que sé que hay 15 besotes apoyando el contenido. Y la quinceañera no es lo que le hacen a las niñas en países de LATAM. Yo lo conozco por México por las películas, pero creo que en Argentina también lo hacen, ¿no? Que les hacen una fiesta de 15 años, ¿no? Como de... que yo lo hablé una vez, que eso era un poco perverso, ¿no? La fiesta de 15 años, porque era un poco en plan... Pasa de niña a mujer. Perdona, con 15 años es mujer. Lo mismo es una costumbre un poco medieval. Cuando con 15 años ya te podías casar con un señor mayor de 50, ¿vale? Que venía y te compraba, ¿no? Entonces, no sé. Hoy en día la quinceañera me da miedo, me da miedo. Es algo muy turbio, dice Marjan. Sí, la verdad es que es turbio, sí. Una apuesta de largo. Sí, pero la apuesta de largo yo nunca la he conocido, Macarm. Yo la he visto por las películas de la nobleza española. Hacemos una apuesta de largo. Y de repente, la hija del dueño de Mercadona celebra una apuesta de largo y todas las niñas pijas del colegio pijo del turno, todas hacían una apuesta de largo. Y era como un plan, ¿qué es una apuesta de largo, cojones? La gente de los colegios públicos no sabíamos lo que era una apuesta de largo. Sabíamos lo que era un cumpleaños. Y sabíamos lo que era irnos de botellón. Pero una apuesta de largo... Yo, en mi colegio público, nadie sabía lo que era una apuesta de largo. Luego, con la cultura que adquieres, con el paso del tiempo, pues sí, pero... ¡Se está descomponiendo! Dentro de un día, 17 horas, por favor. ¿Por qué nadie lo pone ahí, tío? Nadie lo está metiendo ahí. ¿Dónde va todo el mundo? Ah, estos son los mercaderes, coño. Nadie lo lleva, ¿eh?
Linden, tu pollo ha muerto. ¿Otra vez? Está muriendo todos como todo el rato, ¿no? De Marcia dice, hace poco estuve aquí en Madrid en un restaurante celebrando el cumple de mi madre y también había una quinceañera y eso parecía una boda. Sí, porque las familias que viven en España pero que tienen raíces de Latinoamérica, pues celebran en España el tema de quinceañera. Yo lo veo, por aquí por Valencia, por ejemplo, en la zona del Roques el Río, ¿vale? Los jardines y tal, hay parecen cumpleaños, ¿no? Pero son quinceañeras, ¿no? Que supongo que es lo mismo un cumpleaños pero con 15 años, ¿no? Y no veas la que salía ahí, parece es una boda de 3 días de esas, sí, sí. Pero parece una boda, sí, sí, a tope. Y lo celebran ahí en el parque y todo el rollo. Ponen globitos, ponen música, no sé. Ponen comida, invitan a todo el mundo. Van 50 personas. No sé. Aguamiel fermentando, fermentado es aguamiel. Pues venga, a borrachar a todo el mundo, coño. Pero el point era que es turbio el origen de, ¿no?, de la quinceañera, ¿no? Aunque supongo que si nos ponemos a mirar otras fiestas, seguramente también sean turbias. Lo que pasa es que quinceañera como que no se ocultan, ¿no? Como que, oye, que estáis celebrando que pasa de niña a mujer con 15 años. Lo mismo hoy en día, ya 15 años no es muy mujer. En el medievo podía ser, pero ahora mismo pues ya, pues yo qué sé, ¿no? Sangra, ¿puede tener niños? Sí, pues venga, ya es mujer, a todas por culo. Y hostia, me estáis dando miedo, hostias. Pero bueno, ey. ¿Verdad? Ey. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí una puerta. Vamos a poner aquí una puerta. No me deja rotarla, por lo que sea. Vamos a poner esto aquí. Luego voy a quitar esto. Esta rampa. Vale. Y este se viene a construir desde abajo. Lo torpes que son a veces me flipa, tío. ¿Pero por qué construís desde abajo? No tiene sentido. Chisung, adoma animales hasta nivel 35. Venga, adomar animalitos. Que es el hobby preferido de Chisung. Investigación disponible. ¿Puedo hacer tapices? No, voy a esperar. Voy a hacer esculturas de piedra o algo así. O sea, dice, la quinceañera es una apuesta de largo. Sí, sí, lo veremos. Por eso digo que la apuesta a largo pues es una cosa que a mí me suena también a la jet set española. No, es que es mi puesta de largo. No entiendo el concepto puesta de largo. ¿Por qué hay largo? ¿Por qué hay una apuesta de largo? Dice India, con los gringos celebran los Sweets 16, ¿no? ¿Sweets 16? No, no lo conozco eso, India. ¿Eso de dónde lo has escuchado tú? Lo digo porque también suena un poco turbio, ¿eh? Dulce 16, qué dulces. Está un poco turbio todo eso. O será yo que tengo la mente sucia, que también podría ser, ¿eh? Que no voy a decir yo que yo no tenga la mente sucia, estoy ahí pensando, Dios mío, ¿no? ¿No es más fácil celebrar los 15 años cumpleaños? Y ya está. Cumpleaños, ¿no? Pero bueno. Ey, ¿quién soy yo para decirles cómo lo tienen que celebrar? Si ellos son felices. ¿Esto qué es? Gorra endeble. ¿Por qué hay una gorra aquí? ¿Por qué hay una gorra aquí? Ah, la sal. Espérate, la sal no. La sal no tengo hueco. Ah, porque dije que aquí lo mismo ponía no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pues aquí podemos poner sal. Claro, voy a poner sal aquí. A ver, voy a poner sal aquí. Como esto lo estaba reservando yo para otra cosa que yo viera en el futuro que podía ser interesante. Vale. Borrar todo. Y la sal está en material, quizás. Materia prima. Va a estar aquí. Sal, míralo. Vale. Y esto tiene muy alto, igual que este. Muy alto. Eso es. Y este tiene bajo. Entonces lo trasladarán de uno a otro. Mira, listo. Y así quitamos sal de aquí, que está ahí todo petado. Aunque okay, lo que yo también me voy a una arcilla. Con arcilla es que podíamos hacer unos muros que te cagas. Super aislantes. Espérate un momentito. Ahí está. Vale.
dice Indiaco, salían en la MTV que le regalaban los padres unos cochazos que flipas. En los Sweet X16, ¿así? Hostia, tú. Pues no tenía ni idea. Yo no, pero eso será. Eso, ¿qué tipo de. No sé. ¿Qué tipo de cultura es eso? O sea, ¿es la norteamericana o qué? Me deja un poco flipado eso, ¿eh? Los aldeanos están muriendo de hambre, ¿qué dices? Los aldeanos están muriendo de hambre, me cago en la leche. ¿Por qué? No, porque simplemente se acaban de levantar, ¿no? Ay, y ahora come. Lo que no entiendo es por qué, o sea, esto es un error, tío, del juego. Si tiene tiempo para ir a comer a la mesa, ¿por qué come de pie? Y se va a rezar ahora, o sea, no sé, son cosas como muy raras, tío. El juego hace cosas muy raras, coño. ¿Eh o no? Mira, y Helon, tío, se va a pudrir aquí y nadie viene aquí a por él, tío. Se puede dentro de 14 horas. ¿Hola? Espérate, si le digo al perro que venga aquí y lo pille. ¡Hombre! A Game33, muchísimas gracias por la suscripción. Besote enorme, 4 meses ahí con nosotros apoyando el contenido. A tope, la suscripción es de 4 meses. 4 meses a la vez, madre mía, 4 meses a la vez. ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! Entra ya por la puerta grande. Entra ya por la puerta grande, como la puerta grande del Falla. Igual de grande, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Vale. Seguimos. A ver. Voy a decirle también que vayan rompiendo terreno por aquí. A ver. Claro, esto es... Esto... Buf, para pasar para allá... claro, es que debería pillar de aquí para acá, tío. De aquí para allá. Voy a pulir por aquí, por ejemplo, este cuadrado. Voy a pulir este cuadrado. Ahí. Listo. Ahí tienen trabajo, pero tela. Te ha costado, ¿eh? La suscripción, la madre que te pare. Bueno. Vamos a ver, por aquí no hay nada. No tenemos ningún animalito por aquí. Me molesta que sea... No, no notáis... O sea, no sé si soy yo. Clover, tu cabra ha muerto. ¡No! Ha muerto la cabra. ¿Qué ha pasado? ¡Clover ha muerto! ¿Dónde está la cabra Clover? ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde está? Si es una cabra, tiene que haber muerto aquí. No la veo. ¿Dónde está la cabra Clover? ¿Ya se la han llevado a comérsela? ¿Dónde está la cabra? ¿La cabra Clover? No la veo, tío. Si ha muerto, ¿por qué no la veo? Muerta. No la veo. Se la han llevado para acá, ¿eh? Mírala, la lleva el perro. ¡Oh! ¡La cabrilla! Ha muerto la cabrilla. Bueno, ¿sabéis los filetes que se van a hacer, ¿no? ¿Os gusta el ternasco? ¿Os gusta...? Mira Dumbly, mira Dumbly lo que está haciendo con la cabra. ¡Mira Dumbly! ¡No! ¡Dumbly! ¡Ay, Dios mío! Mira lo que está haciendo, ¡Dios! Pachorizo, uff. Bueno, pues ya no hay cabra. Ya no hay cabra, no pasa nada. Ay, Dios mío. Esto está tremendo. Intento de adiestramiento fallido. Mira a Chisung intentando adiestrar. Mira a Chisung cómo intenta adiestrar a las cabras, ¿eh? La técnica que tiene Chisung adiestrando a las cabras es maravillosa. Sobre todo a los machos, no sé por qué. Le sale como mejor adiestrar machos que hembras, tío. Dice, como hay un suelo de rejilla que te sirve perfectamente para el jardín interior, ya que deja pasar luz y la lluvia. Para el jardín interior. ¿Un suelo de rejilla para el jardín interior? ¿Cómo? O sea, ¿cómo un suelo de rejilla? Te refiero al suelo de palitos, entiendo. Este es este. Bueno, es una plataforma con raya de metal. Suelo enredado de mimbre, ¿no? Que usa palitos, ¿no? Permite pasar luz del sol. La lluvia y la nieve pueden atravesarlo. Impide el paso de granizo. ¡Ojo! Impide el paso de granizo. Eso es tremendamente interesante. Porque no te rompe esto. Me interesa. ¿Podría poner esto aquí? No. Ni de aquí tampoco, ¿no? No. ¿Por qué poco, eh? Mamá de parió. ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poco, macho? Un grupo animal ha llegado. ¿Turón? ¿Qué es un turón? ¿Un turón? ¿Qué es un turón? Han llegado turones. Turón.
un hurón, no un turón. ¿Por qué pone un turón? ¿Se puede domesticar al turón? Animales salvajes van por el mapa e intentan hacer dedo. Pueden entrar a la vez cuando tienen hambre. ¿Este animal es domesticable o este animal es para cazarlo? Primera vez que lo veo este animal, ¿eh? Turón es un hurón, ¿no? ¿Es posible que sean hurones y no turones? Turón salvaje, hembra. ¿Estos son carnívoros? Lo digo porque si los meto dentro y se van a comer los pollos, pues evidentemente no quiero. ¿Cómo los veis? Intentan evitar el asentamiento. Puedes entrar, pueden entrar de vez en cuando si tienen hambre. Aquí no dice nada. Combate relacionado, probabilidad de huida, probabilidad de golpe crítico. 50% de probabilidad de ataque. Y esta probabilidad de huida, 30%. ¿Y el jabalí? ¿Qué probabilidad de huida tiene? Porque el jabalí, antes que ha matado a Helon, uf. No veo ningún jabalí por aquí para comprarlo. Aquí. 30%. Pues no, no sale bien esto, ¿eh? Son carnívoros, se comen los cadáveres, dice Santi. ¿Ah, sí? Turón es antecesor de los hurones. ¿Ah, sí? Antes de los hurones estaba el turón. Dice, ¿cómo está mal traducido lo de turón? Yo creo que sí, pero es lo mismo. Que eso, que en el jardín podíamos usar el suelo de palitos, que podía estar interesante. El problema es que no llego exactamente. Tenemos que poner una columna en medio. Lo tendríamos que romper. Tendremos que romper. A ver, puestos a elegir. A ver. Esto, cuando yo pongo aquí, ¿por qué me sale que sí? Eso es muy raro. Y en la puerta también me sale. Eso es muy raro. Tax, tu pollo ha muerto. Joder, con Tax. Tendría que poner una línea aquí en medio, tío. Una línea que cruzara todo esto. Tengo que poner unos pilares aquí. Unos pilares aquí. Y entonces sí. Para que el granizo no pasase. Vamos a intentarlo. Steph cumple hoy 51 años. Steph ganó una ventaja nocturna. Ole. A ver, vamos a ponerlo ahí. Si lo pongo por aquí, lo pongo por ahí. Creo que este de en medio, a ver. Tiene 4, 3, 2 y 1. Creo que puedo. Creo que así que puedo, sí. Creo que ahí sí que puedo. Vale, vamos a hacer eso de infraestructura. Ponemos techo, a ver qué tal, ¿vale? Hasta luego, Domper, que vaya bien, tío, un abrazo. Creo que pasa, los colonos se sienten molestos, que sí. Y esta gente durmiendo aquí fuera, tío. No tiene sentido. Que por cierto, no he puesto a domesticar al asno que ha venido antes. A ver, cabra, 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 asno. No, espérate, hay que ordenarlo por animal. Vale, el perro se lo está domesticando. Y el asno. Este. Domestical. Eso es. Estoy intentando domesticar. Este y este. Vale. Ahí estamos. El asno durmiendo aquí fuera. En primavera. Permíteme que dude que con 6,5 grados, ¿eh? El hielo ya, evidentemente, no se va a hacer. Vamos a ver el hielo para abajo. ¡Buf! A ver. 2,4 grados. 2,3 grados, tío. Es que esto es muy frío, macho. Es que da igual que haya cerrado con puertas, ¿eh? 4,4, 4,9, 5,4... 5,4, 5,1, suelos de madera que transmiten energía, yo qué sé. El hielo no sé si está haciendo algo, algo estará haciendo, porque aquí hay... Mira, aquí me dice que hay 0 grados. El bloque de hielo en 30 y pico días se va a la mierda. Hostia, 30 y pico días, ¿tanto va a durar? No creo, ¿verdad? Si era la mierda antes, ¿no?
Se irá a la mierda antes, ¿no? Una reserva de vinillo que no estamos haciendo aquí, ¿eh? Mira, mira la cantidad de... Yo qué sé, esto que es vinagre, esto... Aquí hay de todo. Bebida dudosa de montón. Zumo de fruta fermentado. O sea, un licor. Too much cosas, ¿eh? Vamos a poner más... Vamos a poner más estanterías. Copiar. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo supongo que hay estanterías por aquí que estarán vacías o algo, porque si no... Las veo ahora mismo llenas, pero... Vale, a ver, quítame la temperatura. Eso es. ¿En algún momento van a hacer esto? Bueno, tienen que cortar primero el suelo. ¿Qué están construyendo? Ah, la estantería de abajo. Joder. Vale. Y ahora empiezan a transportar cosas. ¿No? ¿O no? Lo que está un poco vacío. Tengo huevos. Oye, mira, es verdad. Huevos no sé cuántos tengo, pero tengo que tener un montón, ¿no? Con tanto pollo, ¿no? Aquí no veo el número de huevos que tengo. ¿Por qué no veo el número de huevos? Por cierto, la pira funeraria, menudo timo, ¿eh? Aquí no piramos a nadie, ¿eh? Vamos a volver a poner que traigan cadáveres enemigos y todo porque... Menuda porquería. Orujo, dice Jordi, sí, sí. Están haciendo orujillo. La verdad es que sí. ¿Y este qué está haciendo aquí atrás? Ah, están haciendo sus cositas, vale. Vale, esto lo tenemos hecho, genial. Ahora vamos a poner una puerta aquí. Vamos a poner una puerta aquí para que eso nos cuelen tampoco tan... Vamos a poner una puerta blindada, porque ya que estamos, ¿no? Ponemos una puerta reforzada. Total, tenemos lingotes de hierro. Puerta reforzada y ya por una cosa menos, ¿no? Que nos quedamos ahí. Vale, hecho eso. Hecho eso. Hueso descompuesto de la zona de reserva. Vale. Voy a dejar la defensa aquí porque si suben por aquí, pues bueno, siempre me lo puedo encontrar del lado. Así que eso que me llevo. Pero estoy pensando que puedo poner aquí. Iba a ampliar la zona de almacenamiento, ¿no? Creo que era algo de eso que vamos a hacer. Puede ser, ¿verdad? No sé si puedo cambiar entonces. A ver, porque en vez de poner una puerta reforzada aquí, podemos poner varias hacia atrás. Vale, esto por cierto, quítamelo ya. Porque me doy puto coñazo ese. Si quito esta pared, o quito para esta pared, ¿sabes? Ponemos simplemente puertas aquí. Puedo seguir poniendo por aquí más reserva. Lo tapo, pongo suelo, tal. No sé. Gastronomía de Chisum a nivel 25. Albersie, minería a nivel 14. Muy lento, van. Primavera día 5. Iba a decir antes que me molesta cuando el juego se pone en plan turbio, tío. No sé qué le pasa a veces al juego, que lo veo como muy turbio. Le falta como contraste. No sé si es una opción de color o algo así que tiene que tener el juego. Gráficos o algo así. Ejecutar en segundo plano, pantalla completa, límite de FPS, secuencia vertical, suavizado de bordes. Huellas, que son huellas. Que son huellas, gente. Voy a dar las huellas. Bandadas de pájaros. Hostia, mira, esto lo tengo quitado. Rayo de sol, resplandor, oclusión ambiental. Creo que es esto. A ver, le voy a dar aquí. Lo de las bandadas de pájaros. ¿Esto, las huellas? No sé lo que son las huellas. ¿Es cuando van caminando dejan huellas o algo así? No me he dado cuenta de que dejen huellas. No veo que dejen huellas. No he visto yo huellas. Ok. Veo un poco de nieve aquí, no jodas. Temperatura 0 grados. 0 grados aquí. Uy, esto es un bug, ¿eh? Mirad. Aquí 8 grados. Aquí 0 grados. Y aquí 3,7 grados. ¿Qué está pasando? 8, 3,7, 0. Ha caído un trozo de nieve ahí. ¿Se buguea esto o qué? No, región no, perdón. Aquí nieve, 0 grados. Aquí 7,9, 7,8, 7,9, 8, 0, 3,7. 3,7 aquí abajo. ¿Se congela la punta de la cuesta o algo así o qué?
Aquí han matado un pato. Vamos a comérnoslo. A ver, esto no parece que lo vayan a construir prioritariamente. Estoy pensando si puedo hacer yo otra cosa. Voy a ver la temperatura aquí abajo. 2,6, 3,3, 7 y pico, 4 y pico, la zona de comida 5 y pico, 2 y pico, 1 y pico, 2 y pico. A ver, conservarlo estará conservando, no está a 0 grados, no está congelando, pero está frío. Como frigorífico, el frigorífico de tu casa está entre, ¿qué? Entre 3 y 7 grados, 7, 3 y 8 grados más o menos está el frigorífico de tu casa. Pues mira, Nina, por ahí en medio. Nina, corre. 3,2 y tal, por ejemplo, esta carne se descompone dentro de un año, por tanto, ya nada más que por eso, está de puta madre. Se aguanta tantísimo. Y a nivel de adorno está estupendo, ¿no? A nivel de adorno es increíble. Son los más felices del mundo. Lo que estoy pensando es, Alberside considera que tiene una amistad con Rafa Kele, el motivo fue conversación agradable. Ten cuidado, Rafa Kele, que Alberside ha pegado tres tiros por la espalda a Gelo en cuantito le ha molestado, así que yo no sé. Estoy pensando, ¿debería hacer una zona con habitaciones más grandes? Porque lo mismo sí. Con camas además de máxima calidad. Lo mismo primero tenemos que sacar las camas de máxima calidad. Muebles 4. Y con los muebles 4, ahora podríamos sacar una cama más chachi. Tejido de lino, paja y tal. Una pieza tallada decorada con maestría digna de aposentar una cabezada real. Claro, la pregunta es, el sitio bueno para ponerlos a dormir es donde están ahora mismo. Pero no caben ahí las habitaciones. Le podemos construir un torreón, construir más alto. Pero claro, no pegaría. No pegaría. ¿Y si...? A ver. ¿Dónde podemos...? ¿Y si empiezo construyéndolo aquí? Pero aquí se va a caer. Son 15. Bueno, ahora 14 porque ha habido un accidente con tres flechas en la espalda. ¿Y si amplio por detrás? Y hago una zona de ampliación por detrás. A ver, estoy pensando. A ver, podríamos ir sacando este techo. O sea, en este techo podríamos poner algunas camas. Pero claro, tengo que empezar por abajo. Es que... Tengo que empezar por abajo. Las habitaciones, para que sean habitaciones chachis, ¿cuánto tienen que ocupar? A ver. Aposentos y dormitorio compartido. Aposentos. No te dice distancia. Vale. A ver, ¿cuántos huecos tengo aquí? Piches, tu pollo ha muerto. ¡Dios! Aquí tienen 3 de ancho cada uno. Y debemos ponerle 4, ¿no? Creo que me dijisteis. 4. Podríamos sacrificar una habitación y entrarían 1, 2, 3, 4, pared. 1, 2, 3, 4, pared. 1, 2, 3, 4, pared. 1, 2, 3, 4, pared, pasillo. Sacrificamos una habitación, cabe un pasillo y cabe todas las habitaciones de 4 de ancho. Y la pregunta sería ahora, ¿4 de ancho es suficiente? Maldita sea, no lo sé. Yo casi que lo que haría es hacer un torreón aparte. Debemos aprovechar todo esto, tío, hacer aquí un mega torreón.
de dormitorios de puta madre. Lo que pasa es que está un poco lejos de la zona de ocio y eso, ¿verdad, gente? Está un poco lejos, tío. 5x4 los hago yo, dice Santi. Me parece pequeño. Yo lo haría incluso más grande. Y no lo hago para sobrecompensar absolutamente nada, ¿vale? Es simplemente porque me gusta grande. Uy, ¿qué ha pasado? Uno, dos, tres, espérate que tienen que seguir picando, que se han quedado un poco... Bueno, tienen más cosas a picar ahí. Siguen picando. Lo voy a hacer aquí, gente. Lo voy a hacer aquí. La pregunta sería, ¿y si lo hago a uno de altura y así pueden ir por aquí arriba? Pipiri, piri, piri, piri. Bueno, pero se mojarían. No, mejor que vayan por dentro y no se mojen, tío. Tienen que atravesar el patio exterior. Aunque me resulta un poco coñazo de tener que atravesar todo el patio y vivir en unos aposentos que están lejos de la casa. Tener que atravesar la zona de plebeyos, en la zona de almacenaje, la zona de ganadería, y luego entrar en la zona de esto. No, pues no sé. Que por cierto, esto está abierto aquí como mi culo. Vamos a cerrarlo. Claro, no me gusta nada esto. Tiene que tener una puerta aquí, tío. Porque si no está entrando el frío aquí tropical. 19 grados. Coño, 19 grados. ¿Cómo puede hacer aquí 19 grados sin puerta cuando fuera hace 14? Bueno, ahora hace 19, la verdad. Sí que ha subido la temperatura rápidamente, ¿no? Okay. Podríamos hacer un pasillo exclusivo para ellos. Dice Santi, puedes hacer las paredes con ladrillos de arcilla. Son más resistentes a las temperaturas y si te atacan catapulta tienes más vida. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Albersie, doma animales, ahora nivel 23. Uf. Indiaco consigue tener una amistad con Albersie por una conversación agradable. Pues, Indiaco, ten cuidado porque aquí las clavan, pero vamos, como puñales. Santi, bueno, lo de las paredes de arcilla, sí. Lo de las paredes de arcilla es que estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando, ¿eh? Porque claro, ya tengo las de madera. A ver, espérate, déjame pensar. Déjame pensar. Voy a pausar un segundo, ¿vale? Pa, 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 pa. Arcilla, vamos a ver. ¿Aquí debajo tengo el suelo excavado? No para nada, vale. Por tanto, todo es mío, ¿ok? A ver, si esto fuera un pasillo, por ejemplo, ¿no? De acceso a distintas habitaciones. Fuera un pasillo, ¿no? Y esto, otro, para separar la puerta esta de entrada, ¿no? Un momento dado que digamos, si entran por ahí, que tengan que enfrentarse a más puertas de entrada, ¿no? Todo esto lo podemos cerrar. Entonces, esto es un pasillo, esto es otro. Uno, dos, tres. Esto sería la puerta, ¿vale? Póntense a la puerta. Un, dos, tres. Y ahora sería cuatro. Y sería uno, dos, tres. Cuatro. Sería un 3x4. 3x4 es poco. Cuatro por cinco. Eso es lo que has dicho tú antes, ¿no, Santi? Sí, cuatro por cinco. Cuatro por cinco. A ver, una cama. Claro, la cama esta nueva yo no sé lo que ocupa. Ah, bueno, pero ocupa como esta, ¿no? Sí, ocupa lo mismo. Sí, ocupa lo mismo. Pero claro, lo suyo sería esta cama hacer así, ponerla aquí en medio. Plan, ¿no? Plan guay, ¿no? Vale, me podría valer. Me podría valer. Eso es de arcilla, te decía ladrillos de arcilla. Ah, tú decías ladrillos de arcilla. Pero es lo mismo, ¿no? ¿No? A ver. 0,9. Pared de caliza. Pared de bloque de arcilla. Pared de ladrillos de arcilla. Baja un poco el aislamiento, pero tiene más puntos de estado, ¿no? Tiene 800. Claro, tiene 800. Vale, sí tienes razón. Uf, pero va a costar, ¿eh? Hacer lo de ladrillos de arcilla, cabrones.
Uf, va a costar, ¿eh? Va a costar, ¿eh? Esto veo dolor, ¿eh? Claro, es que quedaría asimétrico siempre. Entonces, para que quede asimétrico, prefiero que esté en un lateral la puerta y ya está. ¿No? 4 por... 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Ese sería... Claro, uf, qué pocas habitaciones por cada uno de estos, ¿no, Paco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Uf! A lo justo. Más justo que... A ver, por dentro dice 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 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 sí. Sí quedaría, ¿eh? No, no daría. Ah, porque tengo que pillar el pasillo para que dé. ¡Ay! Eso o conecto esto aquí y le hago varias puertas de entrada aquí. Pon el pasillo en medio. Claro. Y entonces lo conecto esto aquí. Lo conecto esto aquí. O sea, si esto va hasta aquí y hace así. Eso es. Y esto ahí. Esto aquí. Podemos poner habitaciones espejo. Para que se encuentren por la mañana de frente. Buenos días. ¿No habéis visto los hoteles evitan las puertas espejo? Eso no sucede siempre. Yo me he dado cuenta que no sucede siempre. Pero en medida de lo posible lo evitan. Para que la gente cuando entre y cuando salga, cuando dos puertas del mismo pasillo se abren, la gente no vea dentro de las otras habitaciones mientras está entrando o saliendo, ¿sabes? Imagínate tú salir de la habitación de tu hotel y tener la puerta de enfrente abierta de par en par y tú ver para adentro. ¿Vale? Los hospitales también pasa. Se intentan evitar puertas enfrentadas. Y digo se intenta evitar porque no siempre se consigue, ¿vale? Es un tema de diseño de intimidad. De que las puertas estén salteadas, no se hacen de espejo. O si se hacen de espejo, se mueve la puerta. Para intentar evitar esto. Pero yo les voy a putear para que sepan quién manda. Porque también eso es importante. Que sepan quién está aquí al mando de todo. A ver, ahora sería 3, 4. 4. Tacatá, tacatá. 3, 4. Tacatá, tacatá. O sea, vamos a tener que ampliar esto, ¿eh? Porque, uf. Espérate, ¿aquí me ha quedado una habitación más pequeña? 4, 4, 4, 4, 4. No está bien, ¿no? No sé por qué esta habitación me parece más grande, tío. Visualmente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo mismo. Es lo mismo. Me parece más grande porque patata, por la percepción óptica, pero es lo mismo. ¿No os parece más grande? Es lo mismo, ¿eh? ¿Es lo mismo? Tengo dudas de que sea lo mismo, ¿eh? Estoy mirando. A ver, tiene que ser lo mismo, cojones, se lo estoy contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que me está dando la percepción de las que en medio son más estrechas, tío. Por lo que sea. Por lo que sea. Pues estoy viendo que voy a tener que ampliar esto, gente. Ah, bueno, no tengo por qué, porque puedo construir para arriba. Son 6 por 3. 6 por 3, 12. 4 pisos. 4 pisos. ¡Hola! 4 pisos de escalera voy a tener que construir. Bueno, lo bueno es que tengo esto aquí. Tengo esto aquí. Podría construir la escalera aquí. Y que salgan y entren por aquí. Ey, no sería un mal proyecto eso, ¿eh? No sería un mal proyecto. Venga, va, me parece bien. Vamos a hacerlo. Que puede ser divertido. El torreón de las viviendas, ahí va a estar. Uf. Llevamos ya una horita. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Vamos a dejarlo con esta visión tan bonita que tenemos aquí de la nueva pared de ladrillo. ¿Vale? Gente de YouTube, besito a todo el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Goy Medieval. Un besote. Chao.